Esta es la otra cara de Zapopan, la cara de la miseria, el Zapopan que no tiene avenidas pavimentadas, ni grandes edificios, ni centros comerciales de lujo. Este es el Zapopan en donde los pequeños no juegan en unidades deportivas o hermosos parques. Un ejemplo claro de este contraste es la colonia Villas de Guadalupe Oriente. Pues que no hay alumbrado público, no hay servicios, no hay seguridad, sobre todo no hay un espacio recreativo para los niños de este lado, el lado oriente de Villa de Guadalupe, el lado de la Cruz Verde. Eh, señor Bielma, no todas las colonias son como la colonia donde usted vive, por favor tenga un poquito de atención para este lado. Eh, no todo es eh, Valle Real o Puerta de Hierro, esas colonias eh, tan acá empedraditas, alumbraditas, con juegos, con todo. Los niños aquí también merecen lo que merecen los niños de los políticos y de las personas de la alta sociedad. En esta abandonada colonia del municipio Zapopano, los niños utilizan las calles para jugar. Bueno, si a esto le puede llamar calle. Pues ahorita, pues como tú te das cuenta en la calle, este, estamos con un grupo tratando de que cada mes se haga un, un, un centro de recreación en una cochera, en una casa, donde realmente pues no es el lugar adecuado. Pero sí hablarles a los niños sobre sus derechos, y uno de sus derechos es precisamente el derecho al juego. Juego fútbol. ¿En dónde? Allá abajo y aquí. Y, y juego carros y, y más cosas. No, ponemos piedras ahí y da de cuenta de ahí, de ahí es la portería. Con piedra. Sí. Oye ¿no tienes canchas de fútbol aquí o juegos aquí en tu colonia? No, nada, canchas para jugar. ¿Estaría padre? En la calle. ¿Por qué en la calle? Porque no hay canchas aquí. ¿Y parques? Sí, pero están aquí lejos. En este lugar, las autoridades se olvidan que los niños de las villas de Guadalupe también tienen derechos. También sueñan con jugar rodeados de árboles y juegos, no junto a un arroyo de aguas contaminadas, sin luz y con delincuencia. Se ha hecho mil veces las peticiones para, para, para con el anterior este gobierno, se hizo, no contestaron nunca nada, se quedó nada más ahí en trámite, pero no, no han respondido realmente qué es, lo que, qué es lo que se va a hacer. Pues tenemos que jugar aquí porque no hay nada, no hay ni parque ni... nomás hay puras piedras. ¿Cómo te gustaría que estuviera tu colonia? No, pues pavimentada y con un parquecito para que podamos ahí ir a los, los niños a jugar. Aquí ni árboles hay, ¿verdad? No, no, pues en la noche sí está medio peligroso, pero no lo sé, pues en la tarde Vamos porque en la tarde es menos peligroso porque están los, los papás y todos los que están aquí viéndonos. Estos pequeños anhelan que alguien, que sus gobernantes volteen a este otro zapopan, al de la pobreza y la marginación, al zapopan que no todos conocen.